encantadísimo. El centro de capacitación de Arapotud está con las puertas abiertas aún, recibiendo para distintas especialidades. La gente ya conoce las especialidades que estamos teniendo, todas con resolución ministerial, que estamos con un año de duración y algunas carreras con 2 años de duración, que serían la tecnicatura, ¿verdad? Ya con la tecnicatura. Nosotros estamos con la resolución número 6 y con la reconversión, que es el número 47/16, que es una actualización que el Ministerio había enviado desde el año pasado, y estamos contando con todas nuestras resoluciones para todas las especialidades, ¿verdad? Igual ahora estamos con las inscripciones abiertas. La gente que está en casa y por ahí todavía están mirando, que pueden visitarnos, hay oportunidades aún tenemos muchas cosas que ofrecerles, que por más que estemos ya casi a mitad de año, ¿verdad? A partir de los 15 años, pueden ingresar en planilla como para cualquiera de las especialidades. Y serían las documentaciones, ¿verdad? Partida de nacimiento, antecedente académico, con la cédula, obviamente. Por supuesto, tenemos carreras con súper rápida salida laboral, como dice nuestro eslogan también, que puede hacer desde un curso de 4 meses, puede abrirse un negocio y estar trabajando en forma independiente o en casa, ¿verdad? Cuidando a los chicos, cuidando al esposo. Cada espacio está adaptado con lo que con lo que necesita en forma de instrumentos, materiales, mobiliarios completamente. Y climatizadas, obviamente, ¿verdad? Estamos con las inscripciones abiertas, así como te decía. Les invitamos cordialmente a toda la gente acá de Encarnación y a los distritos cercanos, porque estamos con muchísima gente de varios distritos del departamento, ¿verdad? Gente que viene de muy lejos, gente que viene de Misiones, gente que viene que madrugan para poder venir a hacer un curso, ¿verdad? Así que no se queden en casa, que todavía estamos con las inscripciones abiertas, le estamos esperando para cualquiera de las carreras que puedan elegir, ¿verdad?